It goes down right here in the West Coast Iron Paradise. Now, a lot of you guys know the love and respect that I have for the sweet science, the sport of boxing. So when HBO called me and said, Rock, we want you to make an announcement to the world for one of the biggest boxing matches of all time. I said, I'd be honored, but I got to do it my way. They said, you got it. So world, here is the historic announcement from the jabroni beating, pie eating, trailblazing, eyebrow raising. 12 rounds wasn't enough. The world is going to see the rematch to settle it all. Canelo versus Triple G. Canelo Alvarez versus Gennady Golovkin 2, May 5th, only on HBO pay-per-view. And I guarantee you, it ain't gonna be another draw. En nuestras instalaciones de TV Azteca, un lugar precioso, hermoso, la incubadora, donde se generan nuevas ideas. Y contento después del anuncio de La Roca, ¿sí? Porque él lo hizo justamente al inicio de semana, cuando destacó y dijo, la número 2, el 5 de mayo, Golovkin contra Canelo, y después los dos también estallaron. Dijeron, va a haber knockout, así de contentos estamos justamente para esta transmisión. Así que, de entrada, ya tenemos recados de Santitos Venegas. Saludos, por supuesto, también a Orlando Vázquez. Saludos a todos ellos después de lo que se ha generado con este duelo entre Golovkin y Saúl Canelo Álvarez. Hay que decir una cosa muy importante. No se ha mencionado la sede, no se ha declarado como tal. Golden Boy no la ha dado como oficial, pero sabemos que hay tres sedes. Y yo les voy a decir una cosa, va a ser Las Vegas, Nevada. Hay tres sedes que son el Madison Square Garden, que recientemente quedó remozado, muy bonito, espectacular. La verdad es que era una instalación que poco a poco con el tiempo, después de tantos años, se había hecho un poco vieja, pero quedó espectacular. El Madison Square Garden está simplemente hermoso, bellísimo. Lo han dejado muy bien para los Knicks de Nueva York. Otra de las sedes, señores, atención, el Estadio de los Vaqueros de Dallas, que en estos días se queda completamente solo y limpio porque ha terminado prácticamente la temporada del fútbol americano y evidentemente estamos esperando el Super Bowl justamente este fin de semana, y es una de las posibilidades que hay. Y el otro, por supuesto, el famoso T-Mobile Arena, la arena más nueva de Las Vegas, Nevada, me parece que va a ser esa. Yo creo que Golden Boy está presionando un poquito para decirle, mira, es que me llamaron de Nueva York, mira, me llamaron justamente del Estadio de los Vaqueros de Dallas para poder ser la sede, y están presionando, pero será en cualquier momento que se determine justamente que será la sede. ¿Qué estamos esperando del duelo entre Golovkin y Canelo Álvarez? La verdad es que después del duelo entre Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor, yo creo que tendríamos que reivindicar al boxeo. Lo hicieron bastante bien tanto Saúl como Gennady Golovkin. Siendo muy detallistas y muy especializados en el tema, tendremos que decir que el Canelo me gustó, y me gustó que se llevara el triunfo para mí. Al final de cuentas, se destacó el empate por parte de los jueces. Un punto importante, un Gennady Golovkin que me parece que no ha tenido el mejor de sus años en 2017. Un poco trabado muscularmente, me parece que vivió un sobreentrenamiento. Yo quisiera ver a Abel Sánchez pronto para platicar con él y que me diga qué sintió, qué vio, qué proceso él está pensando que tiene que hacer diferente con Gennady Golovkin. Punto importante para Abel Sánchez, él trabaja solo con sus boxeadores. No tiene un preparador físico, no tiene un nutriólogo. El nutriólogo de Gennady Golovkin es su propio hermano Max, y no porque sea el nutriólogo, sino porque Abel Sánchez no quiere a nadie cerca. Y entonces me parece que pudieron ya haber llegado a un sobreentrenamiento. Esa es mi teoría. Había que ver ese Gennady Golovkin despedazador, demoledor, con una derecha que fustigaba y que lanzaba. Canelo recibió varios golpes y quizá uno le hizo daño, pero ahí en fuera Canelo sorteó bien el vendaval. Y me gustó ese Canelo que defensivamente ha crecido muchísimo y que contragolpeando lo hizo bastante bien. Quizá faltaron los golpes sólidos de Canelo. Por eso, ahora que los dos declaran que quieren vencer por nocaut a su rival, tanto Canelo como Golovkin, me parece que se abre la puerta para ver un espectáculo completamente diferente. Porque entonces ahora, ojalá verdaderamente nos deshagamos de los jueces. ¿Qué parte no me gustó de Canelo? Y lo he declarado varias veces, que tan temprano en el tercer episodio se fuera a las cuerdas a rascar un poco, se fuera a recargar para descansar, porque
señores, en el mundo del boxeo, y pregúntenselo a cualquier boxeador, cuando se va una de las cuerdas por estrategia es para recuperar parte del aliento. Y funcionan 10 segundos. Usted haga la cuenta. Voy y me recargo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Me da tiempo de recuperar aliento. Hasta 5 segundos funcionan para recuperar el aliento y volver a salir para trabajar. Y me parece que fue muy temprano que Canelo Álvarez se fuera a recargar justamente las cuerdas para recuperar un poco el aliento y volver a trabajar. Ahora, se fue a recargar las cuerdas, pero lo hizo bien. Ese es un punto importante. Se cansó, sí, siendo un hombre de 27 años, se cansó, sí, pero fue a las cuerdas a recuperar y a recuperar bien, que esa es la buena noticia. Se recargó 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, algunos movimientos más y volvió a trabajarlo. Eso, señores, habla de que entonces puede ser que Canelo sí verdaderamente se atreva a hacer algo diferente, se atreva a meterse con más potencia, se atreva a hacerle algo más a Gennady Golovkin. Y Gennady Golovkin, es cierto, propuso el combate, estuvo persiguiendo, encerrando por algunos momentos en el cuadrilátero a Saúl Canelo Álvarez. ¿Cómo lo hacía? Con pasos laterales. Un paso lateral para allá, cerraba al Canelo. Otro paso lateral para acá con la derecha, incluso no con cambio de guardia, para encerrar al Canelo. Pero le faltó ritmo en el combate. Así que, bueno, a final de cuentas está firmado, lo habíamos dicho nosotros de manera anticipada, pero bueno, recibimos por ahí el reclamo de Golden Boy, de que decía, dejen que las cosas verdaderamente se cierren y nosotros lo declararemos. A final de cuentas se declaró, ya se hizo, está marcado, 5 de mayo, grábeselo bien, 5 de mayo, a través de Box Azteca 7, la casa del boxeo.